¿Cuál sería el resultado de una autopsia de Jesús? Parte 4, la coronación de espinas. Santiago Santidrián, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, nos explica desde el punto de vista fisiológico la coronación de espinas. Posiblemente las espinas provinieron de la planta Euphorbia splendens. Las espinas son hojas modificadas que dan lugar a formaciones agudas, alesnadas. Pueden tener una longitud de 2 a 3 centímetros. Producen múltiples heridas pequeñas, punzantes e incisiones. En el caso de Jesús, abarcaron la parte superior de la frente y continuaron hacia atrás por ambos lados de la cabeza, afectando los huesos parietales, temporales y el occipital. Las heridas fueron profundas y traspasaron todo el cuero cabelludo. Los pabellones auriculares igualmente fueron perforados por la acción de los pinchos punzantes de la corona. Según los evangelios, la corona de espinas fue hendida, presionada, apretada sobre la cabeza de Jesús con golpes de palos que los soldados romanos le propinaron. Todo el cabello, en su longitud, se encontraba empapado de sangre húmeda o con costras originadas al secarse y coagularse la sangre. El dolor generado en las muy abundantes terminaciones nerviosas cutáneas craneales que captan estímulos dolorosos, nociceptores, es muy agudo. La pérdida adicional de sangre que debió resbalar por la frente, cayendo hasta los ojos, pudo haber generado visión borrosa. Además, debemos pensar que ya era la tercera hemorragia. Sudor de sangre, flagelación, coronación de espinas. Es probable entonces que se desarrollara un cuadro de coagulación intravascular diseminada como consecuencia de la existencia de muchas lesiones y traumas en el cuerpo de Jesús. Pilato lo presenta al pueblo con un aspecto espantosamente deplorable. Ahí tenéis a vuestro rey. Le ciñeron una corona de espinas entretejidas y comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban.